Micaela Manso, profesora a cargo del Taller Municipal de Danzas Árabes, nos comenta acerca del inicio del taller 2017 y nos brinda detalles del desarrollo del mismo. Bueno, este año es, en este momento estamos en la tercera clase de lo que es el taller, bueno, del año 2017. Bueno, ahora en este momento estamos con el grupo infantil, grupo de las más chiquititas, bueno, que vinieron poquitas también por el frío, pero no, bien, la verdad que se ha incrementado mucho la cantidad de alumnas que viene al grupo, al taller. Más que nada, bueno, el grupo infantil y el grupo de adultas. De grupo de adultos por ahí es el más novedoso porque tenemos mucha más cantidad de bailarinas y además de edades muy, muy diversas. Así que, bueno, muy contentas. Digamos, seguimos la misma forma que nos manejamos el año pasado. El año pasado tuvimos nenas que se incorporaron al taller hasta 2 semanas antes de terminar. Más que nada para que ellas pudieran probar si les gusta la danza porque hay la mayoría... Bueno, la mitad de las nenas de acá, por ejemplo, no han bailado nunca, digamos, este es el primer año. Y bueno, sí, no es necesario que se anoten, sino que a medida que se van queriendo incorporar, son bienvenidas. No, pueden venir a probar, nosotros les recomendamos por ahí, es la ropa cómoda, calzas, pantalón de buzo, medias o, bueno, descalzas. Y nada, por ahí la mayoría trae siempre algún caderín o algún pañuelo, que es como, digamos, el accesorio que también, bueno, para el grupo de las más chiquitas llama más la atención. Y no, después, fuera de eso, ningún otro requisito. Estamos, digamos, proyectando cómo va a ser el cierre del taller de este año. Digamos, ya tenemos una temática, estamos ya cerrando la idea de los trajes y eso como para poder organizarnos con tiempo, pero... si es como el año pasado, vamos a tener bastantes presentaciones porque el año pasado la verdad es que tuvimos más de 7-8 presentaciones, así que el grupo en general estaba muy contento porque fue un año de muchas presentaciones, que por ahí no siempre se da, así que muy lindo. Bueno, dependiendo del grupo, en el caso, por ejemplo, del grupo de infantil y grupo de adultas, como hay muchas, bueno, chicas y niñas que recién arrancan, la metodología es por ahí ver los pasos básicos para ver, digamos, para poder ver el nivel de cada una. A medida que se las va nivelando, ahí se va incorporando los pasos, diferentes coreografías. Nada muy elaborado todavía en el caso de las nenas chiquitas, por ese motivo. Tenemos nenas por ahí de 3 años que recién están, por ejemplo, aprendiendo a conocer cómo moverse. Pero sí, después a medida que van avanzando las clases, se van incorporando diferentes elementos. Por lo general se empieza con velo, que es como un elemento tradicional. Después, lo que es el grupo de las jovencitas o de las adolescentes que por ahí ya han manejado unos elementos, se incorporan otros nuevos. Digamos, que sea económico conseguirlos, que estén disponibles dentro del taller, que ellas tengan, se van incorporando diferentes elementos. Sí. En el caso del cierre del taller, se hizo 2 coreografías por grupo y una, digamos, con todo el taller en general, que digamos fue el cierre del taller, que es lo que también está bueno, digamos, los decimos incorporar eso como para que también se mezclen las diferentes edades. La verdad salió muy lindo y tenemos por ahí planificado también hacerlo, pero en realidad sí, cada grupo, dependiendo del nivel que tienen, tienen cada una sus propias coreografías. Para los ensayos eso, y después, bueno, para las presentaciones, los trajes que se hayan preparado para el momento. El año pasado nos manejamos a lo largo de todo el año con algo más económico, digamos, que fue, digamos, otra opción, que fue, bueno, pantalones y remeras todas en negro para poder manejarnos todas igual, y bueno, y un caderín, y ya después a fin de año cada una tuvo su traje diferente. Bueno, los caderines también todos iguales, diferentes colores para todos los grupos, que eso de alguna forma unificó para que todas en el grupo estuvieran vestidas iguales para la hora del momento de la coreografía final. Así que sí, de a momentos el grupo se mezcla todas las edades, pero de a momentos también tiene sus particularidades y tiene sus coreografías, sus trajes cada grupo. Por ahí primero hasta que se acostumbren, ya después del mes y medio, se conocen entre ellas, que también está bueno hacer el ejercicio de sentarse un ratito, conversar de lo que saben de danza, porque también está interesante escuchar a ver ellas qué creen y que se vayan conociendo. Les hago por ahí repetir los nombres de ellas para que se vayan conociendo, pero
digamos, dependiendo de la edad del grupo, digamos, y el nivel, se va adecuando las clases. Las primeras siempre son las más difíciles por el grupo infantil, a tener también edades muy diversas, que va de 3 a 8. Por ahí arrancamos todas juntas y después durante la clase las dividimos en grupos. Un grupo, no sé, de 3 a 5 años por un lado, o dependiendo de la dificultad. Entonces hacemos ensayar de apartes para que no se vayan atrasando las nenas que por ahí son más chiquititas y recién están arrancándose. Vamos subdividiendo el grupo en sí. El día es el viernes, es el mismo día y los horarios son los mismos. Bueno, a las 10, de 10 a 11 es el grupo infantil, que es a partir de los 3 años a los 7. Después de 11 a 12, que es de, digamos, de los 8 en adelante. Y después a la tarde, de 2 a 3, que es el grupo también, digamos, le decimos grupo de jovencitas, que vienen nenas alrededor de los 10 años aproximadamente, hasta los 16, 17. Y ya el grupo de adultas, que bueno, ronda entre edad, por ahí tenemos unas nenas de 15 años que van a ese grupo, y ya mujeres mucho más adultas, por eso está bueno. En total, arrancaron más que el año pasado, más de 55 por lo que teníamos contado, digamos, de chicas inscriptas, y a su vez de las que se agregaron, porque muchas se anotaron, pero muchas no. Entonces las fuimos anotando a medida que se fueron incorporando. Bueno, que si alguna chica o alguna mujer está interesada en el taller, que se puede acercar, probar, que está invitada, digamos, durante todo el año, que por ahí el tema de los horarios, para las mujeres adultas, por ahí, bueno, es de 3 a 4, que me olvidé de decir. Y bueno, que estén bienvenidos alrededor de, digamos, en todo lo que va del año. Quien se quiere incorporar para probar porque no se anima a eso, bueno, es bienvenido. No hay una fecha para digamos, una fecha límite para anotarse, ya pueden incorporarse cuando quieran.